El secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, Gerardo Garzamelo, presentó a industriales de Ramos Arizpe el sistema integral de transporte de la zona metropolitana de Saltillo, que incluye a Ramos Arizpe y Arteaga. El sistema integrado de transporte de la región metropolitana del sureste de Coahuila se deriva, es importante también mencionarlo, del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado 2011-2017. Ustedes consultan ese documento y ahí viene precisamente este rubro. Es, por tanto, un compromiso del gobierno del licenciado Rubén Moreira, la cual reafirma el interés de su persona y de su gobierno de contar con herramientas viables para ordenar el desarrollo, en este caso de la zona metropolitana sureste, en materia de transporte. Es importante que ustedes sepan que en este momento se está llevando a cabo 3 estudios más en las otras 3 zonas metropolitanas en el estado. El estudio será terminado en septiembre y se buscan fondos federales para ejecutarlo. Esta presentación tiene como propósito mostrar el objetivo y los alcances de este estudio. La visión de este estudio tiene en el centro de las preocupaciones mejorar el transporte público. Este sistema de transporte facilitará la movilización de 50.000 trabajadores a la industria de Ramos Arizpe. Con la cámara de Gerardo López, para RCG informó Eduardo Sarabia.